Yaiza también ha salido con Emma García en su programa de fiesta. Ha salido una Yaiza que de momento, como le han hecho también lo de la hipnosis, como le hicieron a Ana María Ardón y a Mon Romeira, a Macoque, se la han hecho a ella, que mañana se verá pues por lo que ha pasado. Y vale, en ese momento, pues sí, pues si eso cuando las duermen, ella ha recordado pues sus momentos de infancia, de lo que ha vivido, cómo lo ha vivido, lo que ha explicado con su madre. Ahora como que luego una vez en plató con Emma, ella quiere deshacer, ahora quiere hablar bien de su madre, no quiere que sigan hablando, o sea, cambia y hasta como recula. Ahora una cosa, que ella es la que la ha sacado a la luz porque fue la primera que habló de los malos tratos de su madre, de lo que le pasaba con su familia, de cómo actuaban, y ahora en cambio como que ahora nos quiere vender la imagen de que con su madre todo bien, que su madre que no quiere decir nada, que ella, pues no sé, todo muy bonito ahora, ¿no? Cosas que como no encajan, y la única que le ha dicho la verdad en plató ha sido a Leche Arribas, que le ha dicho que no se la cree, y yo como que hay ratos tampoco, ¿no? Porque hoy ha venido en plan, y cuando está ahora delante de las cámaras como en Sálvame y todo, es una Yaiza así llorando todo el rato, muy muy apaciguada, ¿no? Muy muy tranquilita, muy como que hay que yo soy muy buena, es que lo he pasado muy mal, es que todo, no sé, dando un papel muy diferente al que ha dado. Y en cuanto la pican un poco, como ha hecho Alexia, ¿qué pasa? Que sale la verdadera, pues, Yaiza, ¿no? Alexia ya también ya se ha picado con ella, porque le ha dicho la verdad, ha dicho que no se cree ese papel porque ella la ha visto detrás de las cámaras y no se cree el papel este de ahora de arrepentida, de que es muy buena, de que ha hecho las cosas porque su vida ha sido mala, muy trágica, y bueno, ha vivido una infancia y una vida pues mal, pero también porque ella ha escogido el camino por el que ha querido ir, aparte, y cosas, infancias y todo el mundo hemos tenido problemas, todo el mundo hemos vivido cosas buenas, cosas igual, otros más que unos más que otros, también nos hemos vivido mal, y por eso no vamos haciendo ni insultando ni faltándole a la gente, ¿no? Cosa que Yaiza parece que porque ella haya vivido problemas en su vida tiene que ir haciendo daño ahora a los demás, y eso no va así, ¿no? Ginés, que estaba con ella también ahí, que está aparte esperándola, y bueno, dice que sí, que él es el que está intentando mediar con la familia de Yaiza para ver si se arreglan las cosas, a ver si todo. Y no sé, yo vuelvo a repetir, yo no me creo a Yaiza, yo la veo como que ahora mismo quiere dar una imagen de que hay, de que ella es buena persona, de que ella ha hecho las cosas por su mala vida que ha tenido antes y todo eso, y bueno, y ahora son ataques, ¿no? Son ataques, son los que tú has buscado, porque tú eres la que ha hablado de tu madre, repito, no tu madre de ti. Tú primero, ahora le han dicho que su madre, que es una mujer que casi 80 años, que lo está pasando muy mal, que está desde que ha visto a su hija en la televisión, decir todo lo que dijo, porque coña, que no olvidemos que dijo que además de darle maltrato a su madre, también es que ha estado con muchos hombres y todo lo que dijo, ¿no? Entonces, no sé, Yaiza, ¿qué es lo que quiere vender ahora? De muchas cosas y fue ella la que habló de ella misma la primera. Ya con problemas, después no significa que te tengas que comportar mal, quizás. Es esa, no sé si es la palabra, no, pero es el egocentrismo, la soberbia de... No es que no quieres decirte a ti mismo me equivoqué, sino que te das cuenta pero no sabes decir, pues no fue por mi culpa solo. Si yo salté así fue también porque tú me pinchaste o si reaccioné así. Pero ya, tú estás, has narrado episodios con tu madre, te preguntaba Emma cuánto tiempo habéis estado sin hablaros o sin veros. Pero es que esto no te ha sucedido solo con tu madre. Hemos oído testimonios de otras personas que han tenido relación contigo que también hablan cosas de ti que no cuadran con que sea solamente una historia, porque yo lo puedo entender en la adolescencia y más allá de la adolescencia, las madres con las hijas, pues bueno, pues tenemos nuestros más y nuestros menos. ¿Por qué también el resto de la gente le pasaba lo mismo que ha narrado tu madre? Pues te vuelvo a contestar casi que igual, porque siempre yo cuando había un debate o había un tire y afloja, yo siempre he optado por irme, no por dejar pasar el tiempo, porque ya te enfriarás, ya me dejarás explicarme, o ya entenderás, o ya entenderé yo. Siempre he guardado las distancias y soy la primera que se me gustaría dejar las relaciones congeladas.
Pero no, la relación no es que no haya habido ganas de reconciliación ni no. Que puede ser que se entendiese así, vale. No, pero no, es que siempre. Pero bueno, para que lo A mi sobrino, porque todo esto se recupera, un perdón, un gracias, un lo siento, se recupera, pero el tiempo no. Y si algo me duele, son mis sobrinos y al haberme perdido todo eso con... Ella me llama a mí y me dice que mi madre está así, que lo que había dicho... como yo también he podido ver frases o me han enseñado cosas, como la foto esa, que no se asemejan ni con la realidad, también entiendo que a ella le llevan veo cosas que de mi boca han puesto, que no son la realidad. Entonces entiendo también que haya contestado de esa manera, con esa impulsividad o con su frase escrita, ¿no?, en la mente, y la llevan fuego. Y no, no voy a decir que sea fácil cuando tú no vienes de estas cosas, ¿no? Que de la gente se te venga así como una avalancha o sea un camión de basura, ¿no?, el que se te viene encima. Y ella me quería explicar que está un poco todo como esas frases cortadas o ese es el mensaje que te está llegando, pero no es todo eso, ¿no? La frase es más larga, el contenido es más y hay que escuchar. Y yo le dije, no pude, terminó de hablar Ginés y él habló por teléfono con ellas dos, con las tres, casi que hasta con mi hermana mayor, sí, también, con las cuatro. Pues mi hermana estaba, habló primero y después él llamó a... Dos días atrás, ¿no? Dos días. Así. ¿Y se ha arreglado la cosa? ¿Se ha empeorado? No he podido, con la intervención de no, no he podido hablar más porque ahora sí, tampoco me gusta hablar llorando. Yaisa, yo decía al principio hoy, ella, Yaisa ha comenzado hoy diciendo algo muy importante. Yo también me equivoqué con mi madre muchas veces. Yo también llegaba a las 10 cuando tenía que llegar a las 8, etcétera, etcétera. Pero yo al principio hablaba de ese... De ese recuerdo que tú tenías de pequeña cuando hiciste la primera comunión, que casi no lo podías verbalizar. No sé si... Es que te, mira cómo te pones solamente pues, con recordarlo. Y no quiero porque... Porque ya pasó. No puedo decirle pero no, a mi madre... Pero lo tienes aquí. No quiero, quiero que mi madre... Que si me tengo que morir yo antes, irme con eso para mí. Y si tiene que ir ella, que se vaya tranquila. Ya está. Se equivocó, me equivoqué. Y no quiero volver a retomar eso porque ni le va a hacer bien a ella ni me va a hacer bien a mí. Ya pasó. No le voy a perdonar ni tampoco le voy a decir gracias. Pero ya pasó. Ya pasó. Ya me lo hizo. Ya se lo hice. Quiero que lo que le quede o que me quede, que esté tranquila, que esté pero con su nieto, hermana. Que viva como está viéndolo ahora. Que tiene el cariño de mis hermanos. Que están con ella porque viven allí, porque están cerca. Mis sobrinos ya son grandes. Que no quiero que mis sobrinos ya están yendo al instituto. Y tienen redes sociales. No quiero, me entra fobia pensar que mis sobrinos puedan estar así. Pero, no quiero que vivan nada de lo que viví yo. No, porque sí fui feliz. Sí fui feliz. Mi madre nos lo dio todo. Todo. Yo no, a mí no me faltó las últimas zapatos que salieron de moda. Las últimas marcas. Y no podía. Y mi madre se iba a trabajar antes de nosotros levantarnos al colegio. Y llegábamos nosotros al colegio y llega mi madre a trabajar. Me acuerdo de verla siempre con el uniforme puesto. Me acuerdo perfectamente. Yo no puedo decir que mi madre no haya dicho que entiendo que ahora que ya eres mayor, que tienes una vida, que tienes una pareja, que tienes un trabajo, que tienes que soportar un montón de cosas del exterior, que venga con su impotencia o su rabia de sus cosas, de su trabajo, y la pagara conmigo. No digo con todos, conmigo. Pues sí, y sigo diciendo que sí, que leí los azulejos del baño, los conozco perfectamente. Que me cogiera de la coleta, sí. Pero ya está, la educación que había o la que me quería dar o la que me tocó vivir. Esté tranquila, mi madre es mayor, como los padres de Ginés, que las cosas le llegan de otra manera y también la entienden de otra manera. Porque que estén hablando de ti o que te lean o te pongan un cartel, ella lo va a entender a su manera. Tiene 70 largos, muy largos, ya casi 80. Entonces, también su interpretación que cuente. Ella lo ve en la tele y lo ve magnificado, lee las letras de abajo. Y no son las letras de abajo nada más. Hombre, mira claro, ahora, es claro, que mira la que tienes un montón de años todo, que pero no me entiendes. Niego, pero me niego a que te culpes todo el rato de pero todo. Pero que sigo haciendo la sufrir no, estando tú estás aquí contando, no, tú estás contando tu historia, no hay que taparse tan injusto con uno mismo. Tú estás contando tu historia y sobre todo estás enseñando tu sufrimiento, Yaiza. En cualquier caso, ¿te arrepientes del tiempo perdido? Sí, mucho.
Mucho, porque eso no lo voy a recuperar nunca. No quiero, me voy de mi casa, me voy lejos. Intento que no darle problemas. Y se lo estoy dando a la distancia, se lo estoy dando ahora en la tele. ¿Cuántas cositas? Cuando saliste de Supervivientes Expulsada, que yo estaba además en esa gala, dijiste que tenías un problema, reconociste que no estabas bien. Y me gustaría saber si además de pasearte por todos los platos de Mediaset, has pedido esa ayuda. Porque creo que es lo importante y que darías un buen ejemplo. Sí, estoy cuando yendo al psicólogo. Sí. ¿Por qué no desde muestras, el primer día estoy ¿por qué no muestras cómo eres realmente cuando se apaga el piloto rojo? Porque yo también he compartido muchas horas contigo y tus reacciones no son la de la Santa Yaiza, la de Cándida Lloro, sino que te enfrentas a las personas cuando se apaga el piloto rojo. A muchísima a ti, gente en plato. A ti, porque te el primer día, como y sale, de decir el, tú. La, y sale lo que es para mí, lo siento, yo es que no te creo, y es mi opinión, vale, y es igual de válida. Pero sale para mí lo que es la verdadera Yaiza y creo que si quieres que te conozcan, muéstrate igual que cuando se apaga el piloto rojo en un plato de televisión. Te voy a contestar a ti, porque acabas de decir tú que tú estabas ahí el primer día que yo salgo, y el primer día que yo salgo, la primera que reproduce la frase que dice mi madre, que me dice que ni siquiera mi madre me quiere, que cómo me quiere España, también estabas tú allí. Tú estabas sí, allí, sí, y eso no ¿y qué? Es fácil, ¿y, qué? Y eso es duro. Y como tú comprenderás, y en cada gala, como tú dices, que hemos compartido otros platos, tú precisamente es la que me ha atacado. Y tú, como tú comprenderás, no me voy a comportar como con él, como con ella, como el otro que es me que quiere ya, escuchar. Esa, no te estoy hablando y a un ataque, de cómo te has comportado sí me pongo conmigo, la coraza. No es conmigo. Y con mi coraza sí ataco. ¿Sabes por qué? Para defenderme. Y para defender lo mío y a los míos. Pues ¿sabes y qué lo pasa? Voy a seguir haciendo que para defenderte si no tienes que insultar a los demás, no ni tienes que atacar a los demás. Yo soy capaz de defenderme de no sin hablar video, mal de nadie. Todavía de mí no hay un vídeo insultando a nadie. Atacando, hombre, sí. Sale insultando un vídeo y no. Llamando una palabra ¿qué? Muy fea, ¿qué? Que para mí es un insulto, ¿qué? A rap, y por eso te expulsaron ¿cuál? Del reality. Ahora hay que es que no pongas real. Las cortinas, porque parece cosa que toda España ahora es boba. Es que, o sea, te han expulsado por ser agresiva con un concursante y por insultar a un concursante. Ya está. Y yo sí, me niego ahora sí. Que sea Santa Yaiza y te blanqueemos en un plato. Yo me niego a eso. Soy una tía muy sencilla, además. Ninguna actriz no me la en España y en Hollywood que interprete como Yaiza. Yo es que no me la de creo verdad, porque... Porque he visto, tremendo, porque he visto, es verdad que igual he compartido más plato y más porque eres mía de Isa y porque y, no te gustó cómo estuve con que, él y te vuelvo a decir lo mismo. Si tú eres que, de las personas que no me aguanta porque no me quieres, no. Yo te voy a entender y voy a aceptar tu opinión. Pero que yo no vine aquí a ser tu amiga ni de la de nadie. Yo vengo aquí a explicar y a reconocer mi error. Muy y bien. El primer día pedí disculpas y lo voy a seguir sí, haciendo. Pero, te sientes, a mí me da exactamente igual cómo ti? Me trates. Simplemente estoy dándote mi opinión, colaborando, y mi pero, opinión o sea, es que eres maleducado y que estás haciendo un papel. Fin. Por eso es que hablo, porque Benina lo está pasando mal, lo que queremos es que la dejen en paz. Lo que pasa es que si Yaiza sigue hablando, sigue saliendo en televisión, esa mujer lo va a seguir pasando mal. Esa mujer nunca hizo maltrato a Yaiza. Es la forma de educar de antes, pero ninguna paliza ni nada. Entonces yo quería hablar para dejarlo claro, igual que él dijo mi cuñada. Porque esa mujer lo está pasando mal, tiene muchos nervios. Tiene 4 hijos y los educó a todos por igual. Nosotros no te podemos decir como Yaiza, ni yo te puedo decir como Yaiza, porque la dejamos de ver hace un montón de tiempo y no era así. Lo que nosotros lo notamos es lo que comenta la gente, que se quedó con la fiesta, el dinero del pueblo. La vecina de aquí, Yuki, que sé que le pidió el dinero y se puso los pechos. Pero nosotros en ningún momento sabíamos que era ella, sí. Lo saben por los comentarios de la gente. Ay, yo me encantaría que sea feliz, que estuviera bien con su familia, que dejara de hablar de su madre, de su hermana, de su hermano, y que se reconciliara. Porque es su hermana, es su sangre, es una hija que una madre está sufriendo. Que no siga haciendo daño a la familia ni a su madre, porque entonces sí que no le van a abrir más las puertas, lógicamente. Después de esto, Yaiza ha sufrido un desmayo en el que han tenido que acudir los médicos, se la han llevado, y Ginés también al lado de ella, muy preocupado, y por una subida o bajada de tensión, ¿no? Se ve que por los nervios, como estaba esta tarde, y bueno, no, yo la verdad no sé cómo decirlo, porque no sé si ya creérmelo o no creérmelo. ¿Qué opináis? Dejadmelo en los comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto.